Yo soy de Lima, Perú, y siempre tuve, por razones familiares, una inclinación a las letras. Y quizás por vivir en el Perú, en un país que tenía un pasado precolombino tan fuerte, vivía en una zona de la ciudad de Lima, además que estaba en ese momento en la frontera y cerca de una zona rural donde había mucha restos precolombinos, siempre tuve una intriga, un misterio por la historia, ¿no? inclusive originalmente pensé en estudiar arqueología, pero ingresé a letras y seguí estudiando historia en, a fin de los años 70, que era el gobierno militar de Velasco Alvarado, que era una dictadura militar un poco sui generis porque Querían hacer una reforma social, hicieron una reforma agraria, encontraba un paralelo con el gobierno militar reformista de Portugal, ¿no? era un poco, algo, algo diferente al resto de los gobiernos militares. Entonces, este tema de justicia social quizás lo escuché por primera vez en esa época. ¿no? Y era claro, una ciudad como Lima, tan grande que... Ese era un tema marcante del panorama que me influenció seguramente. Y volviendo a mis estudios, la mayoría de mis compañeros estudiaban historia económica. Había una vieja influencia, no vieja, pero digamos de los 50, 60, de, del marxismo o del estructuralismo, y muchos creían que el resto del pasado era un epifenómeno de la. Sistemas o modelos económicos, ¿no? incluso era una historia económica muy rígida, estudiar modelos de que habían como marcado el resto del desarrollo. ¿no? Y un grupo de jóvenes de estudiantes de historia, entre los cuales estaba yo, queríamos hacer algo diferente. Quizás por el contexto pensábamos en la historia social, no claramente todavía en la historia de la salud, pero posteriormente, cuando fui acabando la carrera y sobre todo cuando fui a estudiar al exterior, eh, me centré más en el tema de historia de la medicina e historia de la salud. Bueno, cuento brevemente mi viaje de posgrado en el exterior. Yo hice una maestría y un doctorado en historia en la Universidad de Columbia, y uno de los profesores de mi programa era Nancy Stepan que había publicado un libro sobre el desarrollo de la ciencia brasilera era una entonces una de las pocas historiadores de la medicina en Estados Unidos e inclusive en, en América Latina que siempre ha habido historiadores de medicina y de ciencia trabajé con ella me interesé y hice una tesis de doctorado sobre un grupo de científicos médicos peruanos que estudiaban el efecto de la altura en el cuerpo humano. ¿no? Y estaba también muy influenciado por la teoría de la dependencia y la crítica a la teoría de la dependencia, que venía en parte de estudio de ciencia y tecnología. Una argentina famosa, Eve Besuri que había escrito un libro de ciencia en la periferia. ¿no? Y el libro de Nancy Stepan era un poco una, un argumento de mostrar que, eh, que había habido un caso de ciencia que había contribuido al acervo mundial del conocimiento en Brasil. ¿no? Y un poco en esa línea creo que escribí ese libro de estos fisiólogos peruanos que estudiaron los Andes y el, con el argumento de que no toda la ciencia en la supuestamente llamada periferia para los historiadores americanos era periférica ¿no? porque el conocimiento de ello fue importante para las, para la compañía minera para es un texto que, que ha quedado y que después ha sido muy discutido inclusive por mi amigo pablo kremer aquí que hasta hace poco conversamos con él de, de eso pero que empezó una discusión de cómo eh, llevar a países latinoamericanos estas nuevas corrientes de historia social, institucional, de la ciencia que se estaba haciendo en otras partes del mundo. ¿no? Yo regresé al Perú, eh, bueno, después de acabar el, el doctorado hice un postdoctorado en MIT, que es una universidad de ingeniería de Estados Unidos, porque tiene un programa de estudios sociales de ciencia y tecnología. Que aprendí mucho de esa área digamos, de estudio, que no era solamente historia, sino un poco más teórica. Y regresé al Perú a comienzos de los 90. ¿no? Eh, una época difícil, eh, senderos tenían mucha fuerza. Eh, Fujimori consiguió el apoyo para convencer a parte de la población que la única solución que tenía Perú era una dictadura cívico-militar. Eh, y con suerte uno de los el trabajo que bueno conseguí dos trabajos un trabajo fue en una universidad médica un antiguo funcionario de la OPS muy vinculado a la atención primaria de salud amigo de Hugo spinelli y había sido representante de la OPS aquí en Argentina que se llama Carlos Vidal y que tenía una posición muy progresista y muy amplia de lo que era la salud pública, eh, estaba regresando al Perú, después de haber trabajado unos años, muchos años en la OPS. Y él creó en esta Universidad Médica una facultad de salud pública, y creó como una novedad un departamento de ciencias sociales y salud, y pensó que ese departamento debería tener un historiador. Y me contrataron. Me, ...básicamente creo que fue por él y otros colegas... ...un departamento que por primera vez esa universidad tenía sociólogos, antropólogos... ...yo dictaba un curso de Historia de la Salud que era obligatorio... Eh, ...sobre todo los estudiantes de Salud Pública... ...pero también para eh, estudiantes de Medicina o de otras carreras... ...y ahí me quedé mucho tiempo, ¿no? hasta el año 2011 que me mudé a Brasil... Y en ese tiempo, yo pienso de que muchas de mis ideas de historia de la salud se fueron formando. ¿no? Eh, al comienzo, era siempre la pregunta eh, de los estudiantes de cuál era la relevancia de la historia para lo que ellos hacían, ¿no? y también de los profesores. Yo encontraba absurda en la pregunta para un historiador, pero confieso que me acabé rindiendo y traté de hacer un diálogo con el presente, hacer una historia que tuviera un... O sea, desde mi punto de vista, y haciendo investigación en archivos, y participando en eventos de historiadores, pero teniendo un diálogo con las preocupaciones que tenían los alubristas eh, en ese momento. ¿no? Ahora, yo tuve un segundo trabajo, ¿no? Como aquí, supongo, muchos profesores tienen por lo menos dos trabajos. Eh, era... Investigador en un instituto de ciencias sociales que se llama el Instituto de Estudios Peruanos, que tenía una cierta tradición. Fue un instituto creado por el grupo de intelectuales indigenistas en Perú a eh, comienzos de los años 60. Es el instituto más antiguo de ciencias sociales. Tenía un área de historia muy fuerte y dinámica. Y tenía también mucho la idea de interdisciplinaridad. Habían sociólogos, antropólogos, no habían salumbristas, eh, pero había mucho diálogo entre las diferentes disciplinas de ciencias sociales y era también una, la principal casa editorial en ciencias sociales. Ahí publiqué la mayoría de mis trabajos, además. ¿no? Entonces, esa combinación extraña y que ahora la veo con suerte. Eh, entre estar en una universidad que buscaba alguna reforma de los estudios de salud y médicos y estar en un centro de, de ciencias sociales, me, me marcó ¿no? por mucho tiempo. Siempre una investigación que al final preguntas de qué cosa, cómo pudo haber sido hecho de manera diferente o cuál es el siguiente tema. ¿no? Entonces yo inicialmente, como te conté, mis primeros temas de investigación fueron eh, lo que pensaban estos científicos médicos sobre la adaptación de la vida humana a la altura. ¿no? Porque había la idea de que la escasez de oxígeno en los Andes explicaba y habían artículos en revistas inglesas de comienzos de siglo que eso explicaba la inferioridad de los indígenas peruanos, ¿no? Y estos médicos peruanos indigenistas de los años 20 mostraron que había mecanismo de compensación a la altura y que no era un asunto permanente ni tenía nada que ver con una cosa racial o eugénica como era estaba de moda. ¿no? Ahora después de un tiempo yo me di cuenta que quizás era Tan o más importante saber lo que pensaba el público sobre la salud y sobre la medicina y no solamente los médicos y por eso empecé a tratar de ampliar mi visión y adopté una estrategia que fue eh, identificar brotes epidémicos y durante el siglo XX en que había habido un esfuerzo de construir un estado de bienestar inconcluso finalmente en el Perú. Porque me parece que en los brotes epidémicos son como eventos eh, concentrados en el tiempo, que pueden durar pocos meses, pero que todo el mundo opina sobre la salud, ¿no? eh, diferentes actores sociales, eh, pacientes, eh, eh, políticos, eh, la iglesia, diferentes sectores, no solamente... Los médicos son los que crean un discurso sobre la salud. ¿no? Quizás pensando ahora también tendría que ver con la época de democratización que empezó a vivir el Perú, en que se empiezan a escuchar nuevas y e diferentes voces ¿no? en el sistema político, el tema de la globalización, en que aparecen también que no tienen totalmente la autoridad un grupo de profesionales específicos, sino que hay diversas voces sobre varios asuntos. Y entonces escribí un libro que se llamó El regreso de las epidemias, que trata de identificar los principales eventos epidémicos, eh, no tanto por su impacto en la mortalidad, porque una de las cosas de las epidemias es que matan menos que las enfermedades endémicas pero sí por la controversia, la polémica que generaron, ¿no? y ver esa dimensión cultural, política y el legado de las mismas, ¿no? y cómo al final el Estado recreaba maneras para hacer soluciones parciales a problemas estructurales de salud. ¿no? Cuando acabé ese libro... Eh, el último episodio que analicé fue el cólera el año 91. Recuerdo claramente que no había pensado incluirlo, pero acababa de pasar y había sido una cosa catastrófica en Perú y mucha gente me dijo es algo que tiene que estar para que esté cerrado este libro, ¿no? Pensé que estaba cerrado, lo hice, el libro tuvo más o menos buen Buena recepción o crítica, pero me di cuenta rápidamente de que en verdad faltaba quizá una de las grandes epidemias de fin del siglo XX, que era el SIDA, ¿no? Entonces escribí otro trabajo del, del SIDA, también en la, misma, en la misma perspectiva de ver la participación de ONGs, de pacientes, ¿no? No solamente del sector oficial. Y. Tú me preguntabas cómo llegó a la dimensión internacional. Eh, muchas veces me di cuenta que en estos programas intervenían organizaciones del extranjero, como la Organización Panamericana de la Salud, la Fundación Rockefeller, eh, la Organización Mundial de la Salud, y que para entender plenamente su papel era importante... Estudiarlas a ellas, estudiarlas en sus archivos, en sus bibliotecas, eh, estudiar la bibliografía que había sobre ellas, cosa que a veces ni siquiera había sido hecha totalmente por historiadores americanos o europeos, que habían estudiado la relación de esas instituciones con su país, ¿no? no con los países en desarrollo o los países de América Latina. Entonces, eso me llevó a... a yo creo un esfuerzo por reescribir partes de estas instituciones y, y ubicarlas en el contexto y su relación con lo que se llamaba países en desarrollo, países atrasados. ¿no? Y, y me siguió llevando como a una dimensión un poco más, no solo comparativa, sino transnacional. O sea, también me di cuenta que en estos estudios... Era artificial pensar de que países como el Perú eran una unidad autosuficiente, cerrada, excluyente del resto, ¿no? que había muchos contactos eh, regionales, internacionales, como ya mencioné, que iban más allá del Estado-Nación. En el caso de SIDA era evidente que las coordinaciones no eran solamente entre gobiernos, sino entre activistas, grupos de pacientes, farmacéuticas, había toda una discusión que era regional, transnacional. ¿no? Entonces eso me llevó a interesarme más por esta dimensión comparativa y quizás un aspecto ya de mi vida, parte personal, en parte de del, la historia del Perú, es que el Perú le ha ido muy bien económicamente, pero le ha ido bien en una dirección un poco neoliberal. ¿no? La facultad en que yo estaba, por ejemplo, decidió llamarse Facultad de Salud Pública y Administración. ¿no? Eh, lo, lo, el departamento que yo estaba lo iban a desaparecer. Eh, quizá un poco por eso... Yo empecé a preocuparme, a estudiar más lo que se hacía en otros países, a lo que se hacía más en esas agencias, pasaba más tiempo fuera. Eh, si tengo tiempo, eh, voy a escribir un, por lo menos un artículo autobiográfico que se llama El historiador Nómade, ¿eh? porque los últimos años me he pasado viajando y viviendo en muchas partes, ¿no? Y de profesor visitante generalmente y desde el 2011 ya más o menos estable en Fiocruz, en Brasil. ¿no? Felizmente, cuando empecé a trabajar, había un grupo de profesionales que ha cambiado mucho, ¿no? eh, y se ha fragmentado, se ha... Um... A veces atomizado o no, pero recuerdo haber venido varias veces a la Argentina, reuniones organizadas por diferentes grupos. Había un grupo en la Universidad de Buenos Aires con eh, Guillermo Conlongarica, que falleció hace unos años. En la Universidad de Quilmes, como tú conoces, con la revista Redes. En la Universidad de San Andrés había otro grupo. Eh, Disculpe que no me acuerdo ahorita el nombre del, del profesor. Eh, Nunca he ido a otras ciudades, pero sí he visto... Bueno, he ido al Mar del Plata, donde está Adriana Álvarez. Eh, sí conozco a gente de Córdoba, de, de otras ciudades, eh, Rosario. Que, y, en, y en casi todos los países latinoamericanos, más o menos en los 80, se comienzan a formar grupos o sociedades de historia de ciencia y medicina. Que en verdad son grupos que reemergen porque ya había una tradición desde los años 40-50 de historia de la ciencia y la medicina que, en parte, empezó aquí en la Argentina en los años 30 con un inmigrante italiano que se llamó Aldo Mieli, que fue a la Universidad de Santa Fe. Eh, una historia que no se conoce mucho ¿no? porque ha sido muchas veces interrumpida o recreada, o grupos de que después han acabado peleándose. ¿no? Eh, y, una cosa interesante eh, es que hay una sociedad internacional de historia de la ciencia en la que hay una representación argentina. Eh, sé que no son todos los grupos argentinos que se identifican con esa representación, pero bueno, hay una Hay la buena parte de países latinoamericanos que están ahí. Y el último congreso fue en Río, ¿no? Que fue, y el 2001 fue en México, fueron la primera vez que se hacía en América Latina. Entonces ha habido una comunidad, revistas que han existido con diferente duración pero, y publicaciones, pero en casi todos los países ahora hay un grupo o una sociedad un poco más formal de, de historiadores ¿no? sobre estas áreas. Sí, quizás surge o sea, de un asunto más eh, humano. O sea, me casé con una brasilera. Eh, intentamos vivir un año en Perú. Yo tenía trabajo, tenía dos trabajos, ella no consiguió. Yo ya conocía bien a los amigos de Fiocruz. Y Fiocruz, que es como una gran institución biomédica, que o sea, 7 mil funcionarios, dentro de la cual está la Escuela Nacional de Salud Pública y la producción de vacunas de Brasil, eh, creó hace unos 25 años atrás una, un departamento de historia de salud, de ciencia de salud, ¿no? Y hace unos 15 años atrás una maestría, un doctorado, y el 94 una revista y yo creo que en estos años se han convertido quizás en el referente más importante de América Latina. Por ejemplo, este departamento tiene 100 funcionarios. No todos son historiadores, o sea, la mayoría, o sea, están ahí historiadores y museólogos y archivistas. La mayoría son museólogos y archivistas, pero hay 25, 30 historiadores que ven diferentes etapas de ...del pasado, de la historia de la salud, la medicina o la ciencia... ...entonces es una concentración de capital humano inusual... ¿no? ...que incluso no se encuentra creo en universidades o americanas... ...lo normal es que un departamento de historia tenga dos historiadores de ciencia, de medicina y, y eso. ¿no? Eh, después he pensado que quizás lo que también me acabó decidiendo de salir de Brasil es... ...de salir de Perú, perdón... Es este cambio que mencionaba, de que hay un giro como muy neoliberal, muy fuerte, ¿no? y que yo encontraba cada vez menos espacios para lo que hacía. El, el Consejo de Ciencia y Tecnología Peruano, por ejemplo, redujo sus eh, apoyos para solamente investigaciones que fuesen de innovación dirigida a la ingeniería o a la biología, ¿no? como es la tendencia, creo, en muchos países de hacer una... Políticas científicas sí, muy instrumentalizadas que incluyen a las ciencias sociales. El CNPq, por lo menos todavía, incluye a las ciencias sociales, las humanidades, a la historia. Y quizás también llegar a Fiocruz fue como una comunión entre esos dos trabajos que yo tenía antes. ¿no? Fiocruz era una institución médica con un ingrediente de ciencias sociales fuerte. Y tenía una parte de ciencias sociales también muy activa, interdisciplinaria, que está en parte en la unidad en que trabajo y también en parte en las otras, ¿no? La Escuela Nacional de Salud Pública, la gente que trabaja en ciencias sociales es muy activa, muy fuerte. Y llegué y ya, como signo de la decadencia de la edad, supongo que pensaron que porque era. Eh, Allí todavía la mayoría de profesores es joven, lo cual bueno. Entonces dijeron: Bueno, un editor tiene que ser una persona un poco mayor, por lo menos. Y, y después de un tiempo, o sea, estuve un par de años de profesor visitante, luego un concurso, y ya fui nombrado. Y mi, las obligaciones incluían ser editor de esta revista de historia, de ciencia y medicina, que, que creo que es un referente a nivel latinoamericano, ¿no? siempre hay eh, una tendencia a la fragmentación, ¿no? Y yo pienso que a pesar que Brasil así, y las universidades brasileras y Fiocruz han sido más resistentes a la presión neoliberal contra las universidades, ha llegado un poco de esa influencia, ¿no? que se nota por ejemplo, en que tenemos que hacer informes, tenemos que en cuantitativos, tenemos que llegar a un nivel de. a un número de publicaciones, tenemos que eh, como si el desarrollo académico fuese un asunto individual, que yo creo que es un error de parte de esta propuesta neoliberal y no una cosa colectiva como era antes, creo, o como debería ser. Y entonces, eh, ya en el Perú yo veía eso con mucha preocupación, ¿no? de que las universidades las estaban convirtiendo públicas y privadas como si fuesen empresas o, y los profesores gestores o emprendedores, ¿no? más que profesores o investigadores. Y Brasil, a pesar que ha resistido a eso, algo de eso ha llegado. Entonces mi preocupación es si se va a poder mantener esas conquistas y esa forma de trabajo o no, no. De todas maneras, como conversábamos hace un momento, yo tengo esperanza y pienso que pase lo que pase, van a haber elecciones en Brasil en un mes, va a sobrevivir la investigación social y historia. ¿no? Ya, entonces la pregunta era para qué sirve la historia, ¿no? Para las preocupaciones actuales de salud y después me lo han preguntado varias veces, ¿no? He tenido la oportunidad de ir a la OPS, a la Organización Mundial de la Salud y me han hecho la misma pregunta. Al comienzo confieso que no tenía una respuesta, pero después de pensarlo un momento pensé que la respuesta era que la principal lección de la historia es que se necesita más historia, ¿no? que más historia nos va a ayudar para tener una visión de largo plazo, ¿no? que en el fondo el fin de los historiadores no es solo conocer lo que pasó, sino entrenar a las personas a ver en una perspectiva de larga duración, como hablaba Brodel, ¿no? que puede ser proyectada al pasado y el historiador profesional puede dedicarse a ver qué evidencias de los archivos son relevantes para sustentar esa interpretación del pasado en un largo plazo, pero que también puede ayudar a que las personas vean el presente en una perspectiva de larga duración, que vean el futuro en una perspectiva de larga duración. ¿no? Entonces, es, creo que esa, ese entrenamiento, el que puede servir al público universitario, al público en general, de, de ver sus problemas, el origen, eh, la esencia, por usar esa palabra ya un poco eh, común, de, de los problemas, persistencia de los problemas, lo que es verdaderamente la innovación ¿no? y no una repetición de discursos que pueden haber existido en el pasado. Y, y, de lo, y cuestionar algunas nociones este, comunes de qué cosa es progreso, qué realmente es cambio, que siempre estamos tentados o nos tientan eh, los políticos de pensar que cada ciclo electoral hay un cambio total, cuando sabemos que no es así. Entonces, ver, eh, además de esa perspectiva de larga duración, pensar en el cambio, en la continuidad. Y lo que realmente cambia y lo que realmente persiste eh, es otra de las cualidades que puede traer el historiador para la salud pública y para la sociedad en general. ¿no?